pasa, bro? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Chingón de que estés aquí en tu casa, ya sabes. Gracias, amigo. Y bueno, dime, ¿por qué este video? Pues creo que la idea principal en este video es la fotografía. Claro. Siempre fue parte de nosotros de hace muchísimos años. Sí, creo que tú como que iniciaste esa chispa. No principalmente el comprar una cámara o el tenerla, sino el hecho de que tú como que me animaste a ver un poco más allá en las fotos y en las imágenes. Claro, y aparte aquí en el pueblo siempre hay que tanto tomar y ver, y la verdad siempre fue como que esas ganas de querer hacer pues algunas tomas diferentes, ¿no? Sí, recuerdo de tantas salidas que tuvimos, que teníamos una cámara, una Sony, que fue con la primera que empezamos a hacer como que nuestros proyectos, nuestras salidas fotográficas, y creo que ahora es como una salida a memoria de ese lugar, porque finalmente regresamos y no solamente ya es como que una retrospectiva, sino es como vernos a nosotros mismos. Claro, es como regresar a la hoja principal, ¿no? Pero sí, ya con conocimientos nuestros. Sí, y finalmente un equipo, pues, un poco mejor que el otro, ¿no? Sin, sí, sí. Sin restarle mérito a la zona. Claro. Bueno, más bien lo que es la pasión, ¿no? De esto que nos gusta, que es la fotografía. Claro, amigo. Y volver otra vez. Sí, volvemos. Aquí. Empezamos. Aprovechamos la poca luz que se pudo, pues, tener en realidad. Vaya que hay de todo. Arañas, maicecitos. He venido para ver los muros, en el suelo o en pie indistintamente. He venido para ver las cosas soñolientas por aquí. He venido para ver los mares, dormidos en cestillo italiano. He venido para ver las puertas, el trabajo, los tejados, las virtudes de color amarillo ya caduco. He venido para ver la muerte y su graciosa red de cazar mariposas. He venido para esperarte, con los brazos un tanto en el aire. He venido, no sé por qué, un día abrí los ojos. He venido.